Perfecto. Y bueno, tenemos acá duelo de Crono. Y va 1-0 Crono. Crono NES arriba con Fox. Bueno, Crono Mart hace mucho que no venía a torneos, está haciendo el gran regreso. Estaba un poco nervioso con respecto a su regreso, sabiendo que iba a tocarle con su contraparte en el torneo. Pero está haciendo bastante bien, no le está haciendo la vida fácil a Crono. Bueno, Crono trató de acercarse con un tilt, muy bueno para levantarlo en ese porcentaje, que en verano, bueno, sí, lleva un buen castigo, ¿eh? 80%, 90%, uy, Crono todavía no muere, está. Hay algo de pena cuando la persona llega a 160 y muere por un error así, como que en ese porcentaje uno espera que salga Blast para el lado, punto. Uy, pero cómo lo engaña. Crono de nuevo tratando de levantar, metiendo muy bien esos down tilts entre medio, interrumpiendo el movimiento de Crono. Uy, Crono ahora está jugando un poco más reservado, tratando de detener a Fox en su movimiento. Edgeguard possibility, no. Se logra salir Crono y ahora Crono es el que tiene el centro del juego. Uy, parte el combo. Parte el combo, lo eleva, trata de seguirlo con un backer, no es suficiente, lo espera, pero todavía tiene la ventaja de tiempo. Uy, Crono no está logrando hacer esas conexiones que son bien importantes para el matchup de Mart contra Fox. Como que Mart logra este matchup gracias a los gims y la cantidad de combos, pero castigos enormes que puede hacerle a Fox. Y Crono no está logrando esa parte, no está como tan ahí, como que está ganando de repente el neutral, pero su neutral no está conectando a más cosas. Y eso es lo que pasa, eso, cuando esto empieza a ocurrir, llega la artritis y Fox muere en 169%. Uy, ahí está. Eso es todo, amigos. Eso es todo. El tan